Con éxito se realizó la primera entrega de la Araguana al departamento del Putumayo. Son más de 4.000 juveniles que se encuentran ya en los estanques de los beneficiarios de este proyecto. Al departamento de Putumayo llegó sin inconvenientes el primer lote de araguanas juveniles para ser distribuidas como material biológico de los futuros reproductores de esta especie. En total se entregaron más de 4.000 peces entre 14 beneficiarios, los cuales cumplieron con los requisitos solicitados por el proyecto de fomento y fortalecimiento de cultivo de la araguana. Sí, claro, a principios del mes de abril se llevó el primer lote de juveniles de araguana plateada que corresponden al material biológico de los futuros reproductores de araguana que se van a instalar allá. La meta que se tiene para los beneficiarios del Putumayo es sembrar 10.000 unidades de araguana plateada para que estos lleguen hasta reproductores. Este primer lote correspondió a 4.000 animales que se le entregaron a estos beneficiarios, se le entregaron de a 275 juveniles aproximadamente, y no logramos entregarle a todos los 20 porque hubo beneficiarios que aún no alcanzaron a adecuar sus estanques de precría, y pues en el transcurso de un mes, mes y medio, se va a proceder pues a entregar el resto de los peces pues a estos beneficiarios. Para el departamento de Caquetá se espera que a finales del mes de abril ya inicie las adecuaciones de los estanques y así se entreguen. Bien, se tiene planteado para finales del mes de abril entregar unos materiales para la adecuación de los estanques de precría, que corresponden a mallas de protección contra predadores, principalmente aves, unos alambres, unas mallas polisombras y bueno, otras cositas allí, digamos que para la adecuación de esa infraestructura piscícola. Eso se tiene contemplado para el mes de abril, y ya para el mes de mayo, con los beneficiarios que ya tengan sus estanques listos, iniciamos entonces las entregas de material biológico para los beneficiarios de acá del Caquetá, que tenemos entonces los municipios del Doncello, municipios